Hace mucho tiempo, una monstrua llamada Jeroline, que totalmente la habían secuestrado por una caja y se convirtió en una chica llamada Yemika, ha viajado muchas aventuras para encontrarse de convertirse en una monstrua de ella misma, pero no nos confiamos en ella porque cree que es mala, pero nosotros no lo creemos que es buena o no. Entonces, sí creemos que es mala. Entonces, Tato, no hagas un amigo que es malo. ¡Ojo! ¡El reto es en él! ¿Pero cómo abriremos esa puerta? ¡Tengo uno de los ojos de Chef! ¡Relájense! ¡Hola! ¡La voy a regresar! Déjame estar un ratito viendo la trama total de la guardería. Espero que no haga ningún problema sobre eso, ¿ok? Muchas gracias. Noah, ¿por qué no te quedas y te aseguras que Chef no note que no estamos? Yo podría quedarme. Ni de broma, princesa. Tú nos delatarás en la primera oportunidad. ¿Y ahora qué sería esta vez? ¿Una carta? ¿Qué será? Sálveme a nosotros. Es un Eco 12 y Mike Higamichi. Vaya, esto es un plan de Gémica por eso. Oye, ¿cómo lo sabes? Ustedes, guardia de Gémica. Cristóbal, Doki, Higadoki, Profesor Dandoki ya llega a su final. ¡No! ¡Sí! Yo soy la reina de todas las dimensiones. ¡Ey! ¡Haz aquí que originalmente fue el monstruo o no monstruo! Yo callé de perros con gorra. Yo originalmente era un monstruo, pero encierran una caja y me convierto en una chica que conocen es Yemika. Viaje por muchas expediciones para que vuelva a ser original. ¿Sí? Mi paciencia se acabó. Pincel, a transformar. Ja, ¿ves? También puedo transformar. Bueno, esto es guerra. Acepto. ¡Lo hicimos! ¡Salvamos nuestras dimensiones!
Me llamo Ellen Tubby.